Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre junto a médicos expertos en hematoncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil, su sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Inscríbete en opencourses.ufm.ed. Soy la doctora Telma Velázquez, soy hematoncóloga pediatra en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica y estamos el día de hoy junto a la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, a Yubi y al personal de UNOP, tratando de dar la conferencia sobre la detección temprana del cáncer pediátrico es la solución a la mortalidad infantil. Esta es una pregunta en la que nos ayudarán a resolver los expertos invitados, el doctor Federico Antillón y la doctora Verónica Girón. Empezaremos hablando de los dos principales tipos de cáncer pediátrico. El primero del que hablaremos es las leucemias en pediatría. Para esto hemos invitado al doctor Federico Antillón, que es el secretario y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín y es también el director de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Él fue formado en pediatría, en medicina, en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín y tiene su subespecialidad en oncología en St. Jude Children's Research Hospital. Ha participado en muchos libros, muchos artículos, en varias publicaciones y está aquí con nosotros para hablarnos sobre leucemias en la edad pediátrica. Adelante, doctor Antillón. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Vamos a introducir el tema de la leucemia linfoblástica aguda y vamos a hacer una pequeña presentación haciendo un vistazo de pájaro de lo que es la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad que en el siglo pasado, más o menos en la década de los 50, era una enfermedad que se consideraba mortal. Hay un libro muy bueno que se llama El emperador de todos los males, la bibliografía del cáncer. Y en uno de sus capítulos describe la experiencia del doctor Dana Farber, Sidney Farber, perdón, que introdujo por primera vez el concepto del tratamiento de quimioterapia en las leucemias linfoblásticas agudas dando una molécula que se llamaba amiodarona. Entonces, esta enfermedad que en el pasado se consideraba mortal, en los primeros años de la década de los 50 hubo varios avances y se empezó a dar esteroides, se empezó a dar mercaptopurina y un niño que moría en unos pocos días, semanas, empezaba a sobrevivir más o menos
ya un año, aunque luego recaía y luego fallecía. Eso fue un poco el inicio de la investigación acerca de este cáncer pediátrico tan importante. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común en los niños. En los adultos solo vemos más o menos que corresponde al 2% de los casos. Y en general el cáncer pediátrico es muy diferente que el cáncer del adulto. Como ven también los tumores del sistema nervioso central que vamos a hablar hoy, es el segundo cáncer más común. Y en adultos solo corresponde al 1.6%. A diferencia de los cánceres de el adulto, el cáncer en pediatría no lo podemos prevenir. Y es ahí el énfasis que nosotros tenemos que dar en lo que es el diagnóstico temprano. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad rara en general. La vemos en más o menos 33 niños por cada millón de niños y adolescentes menores de 19 años cada año. Eso quiere decir que es bien difícil de sospechar en sus etapas iniciales porque un médico general, un médico de familia o un pediatra no lo sospecha de entrada, ¿verdad? Y haciendo cálculos, la mayoría de pediatras evalúan más o menos de 0 a un caso de leucemia o linfoma cada año. Entonces el diagnóstico es muy posible que se les pase y por eso hay que tener un índice de sospecha alto. Y este diagnóstico de leucemia está escondido en otros cientos de diagnósticos diferenciales como podrían ser una enfermedad infecciosa viral que es muy común en los niños. Entonces el riesgo de un diagnóstico mal dado en los inicios de la enfermedad es una posibilidad que se puede dar y es lo que nosotros tratamos en este curso, de evitar esto cuando uno conoce los síntomas y cómo se presenta la leucemia, pues de tratar de diagnosticarla a tiempo para que este niño tenga una buena oportunidad de cura. Esto sería un frote periférico donde vemos los blastos, que son estas células que se parecen todas unas con otras y es lo que provoca los síntomas de la enfermedad. Y en el lado derecho, pues, en un paciente que tuvo un recuento de glóbulos blancos altos y se hizo una leucoféresis, pues ustedes ven en esta parte toda la cantidad de blastos leucémicos que se les trajeron a este paciente. Al lado izquierdo tenemos un aspirado medular normal, donde vemos todos los componentes de la sangre, y al lado derecho, pues, esta médula ósea que antes era sana, es sustituida por estos blastos. Pues una vez las células normales de la sangre son sustituidas por estas células cancerosas, es cuando se empiezan a dar todos los síntomas que nosotros conocemos. Entonces, si comparamos las dos leucemias agudas más importantes, el pico de la leucemia linfoblástica aguda en la edad pediátrica será alrededor de entre los 4 a 6 años. En cambio, la leucemia mieloide aguda la vemos desde los inicios de la pediatría, pero se ven a lo largo de todos los seres humanos y a todas las edades. La presentación clínica inicialmente puede confundir, como les comentaba. Los pacientes presentan con fiebre, la mayoría de ellos, a veces con mucho dolor óseo, a veces con adenopatías, que son ganglios aumentados de tamaño, que son infiltrados por las leucemias y sangrado. Una vez estos blastos sustituyen la formación de glóbulos rojos normales, vemos la anemia, la palidez. Cuando sustituyen la formación de plaquetas, vemos estos sangrados, moretones en la piel. Pueden haber otros signos y síntomas en la leucemia que suelen ser un poquito menos comunes. En la foto de la izquierda arriba vemos un paciente con una parálisis facial por infiltración de la leucemia en el sistema nervioso central. Ven ustedes que la comisura de la izquierda sí se ve normal y la derecha es la que está paralizada. En los varones también puede haber infiltración a los testículos y esto es un aumento indoloro de los testículos y suele ser de una consistencia dura y se da más o menos en de 1 a 3% de los pacientes masculinos. Y a su derecha tienen una gran masa mediastinal que se puede detectar en una radiografía por infiltración del timo adentro del tórax. Otras manifestaciones menos comunes pueden ser la infiltración de la piel y ustedes ven que podemos tener, aunque es raro, leucemias agudas, linfoblásticas y mieloblásticas desde el momento del nacimiento en un recién nacido. Otras manifestaciones menos comunes pueden ser la infiltración de las encías y en este caso aquí abajo
la infiltración en la cámara anterior del ojo. Ustedes ven este nivel aquí, donde tenemos células malignas. No necesariamente se va a presentar un recuento de glóbulos blancos elevado en el momento del diagnóstico. Este es un estudio publicado en el año 2009, donde vemos que el 87% de los pacientes tenían el recuento de glóbulos blancos menos de 10,000. ¿Sí? Perdón, el 46% de los pacientes tenía recuento de glóbulos blancos menos de 10,000 y estos pacientes pues tenían una buena supervivencia. Inclusive ustedes ven que pacientes que tienen más de 50,000 glóbulos blancos corresponden al 13%, entre 100,000 y 300,000 glóbulos blancos, 9%, y más de 300,000, solo el 4% de los pacientes debutaron con glóbulos blancos elevados. O sea que en la mayoría de los casos, los glóbulos blancos en el debut de la enfermedad no están elevados. Entonces, como nosotros vamos a enfocar este curso en el diagnóstico temprano y en el buen tratamiento de las emergencias, la recomendación en este caso, hasta que no se tenga un diagnóstico preciso, es evitar el uso de los esteroides, que puede ser prednisona, dexametasona o hidrocortisona en estos casos, para no oscurecer luego un diagnóstico correcto y no entrar en complicaciones que se pueden dar si uno usa de una manera mala los esteroides. En este caso tenemos un paciente que tiene una masa mediastinal, que obviamente no la apreciamos en esta radiografía, pero vemos que hay un poco de edema del cuello, de circulación colateral, y este paciente pues está con oxígeno y con sed de aire. Aquí vemos una radiografía de tórax donde vemos la gran masa mediastinal en este caso. Y entonces una de las evaluaciones iniciales en todo paciente es una radiografía de tórax. Aquí vemos una radiografía de tórax y en este caso vemos la masa mediastinal que está muy clara y un estrechamiento de la tráquea. Entonces a veces las leucemias son consideradas una emergencia porque si uno no maneja bien la vía aérea, esta se puede colapsar y el paciente puede fallecer. Y también otras complicaciones podría ser los glóbulos blancos muy elevados que nos pueden llevar a otros problemas. Este curso no contempla el tratamiento, pero el mensaje ahorita, que en la década de los 50 los pacientes fallecían sin remedio, a principios del año 2000 las tasas de curación en todos los grupos colaborativos italianos, alemanes, norteamericanos y de Europa tenían tasas de supervivencia y de curación todos por arriba del 80%. Entonces, si nosotros encauzamos bien a este paciente, sospechamos la leucemia, lo referimos de forma temprana, se le hace un buen diagnóstico, un buen tratamiento, la tasa de curación es muy buena. Pero la medicina ha seguido avanzando. Cuando vemos las tasas de curación ya en la segunda década del siglo XXI, ya las tasas de curación ya están la mayoría de ellas por arriba del 85-90% de los pacientes se curan. Y más aún, pues esta es la tabla de St. Jude y vemos que en el último protocolo, penúltimo protocolo, reportaba en el 2017 tasas de curación del 90%. Hoy por hoy, pues hay otros tratamientos que corresponden a la inmunoterapia, a CAR T cells, con tasas de curación que todavía van por arriba, ya se están dando las primeras publicaciones y estudios, tanto en adultos como en la parte pediátrica, de curar la leucemia sin el uso de quimioterapia. Y esto pues es muy prometedor. Así que con esta pequeña introducción, yo doy el paso a las siguientes partes de la presentación que vamos a tener nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Antillón, por la excelente charla. A continuación tendremos una charla acerca de tumores del sistema nervioso central, que son el segundo tumor más frecuente en la edad pediátrica. Para esto hemos invitado a la doctora Verónica Gerón. Ella es hematoncóloga pediatra formada y que actualmente trabaja en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Ella es nuestra experta en tumores del sistema nervioso central y en retinoblastoma. Y ella viene a hablarnos un poco sobre
del diagnóstico de tumores del sistema nervioso. Adelante, doctora Girón, y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de hacer un resumen de lo que son los tumores del sistema nervioso central en niños. Es un tema bastante extenso, pero vamos a hacerlo mejor para tratar de que ustedes tengan por lo menos un conocimiento básico de estos tumores. Como ya había mencionado el doctor Antillón, los tumores cerebrales son el segundo tumor o el segundo cáncer más común en niños. Es el tumor sólido más frecuente. Se diagnostican en Estados Unidos de 2,500 a 3,000 pacientes al año y la sobrevida, dependiendo del diagnóstico, puede variar de 60-70% a 5 años, esto en países en desarrollo. Esta es una tabla parecida a la que habían visto antes, en donde se describe la edad de frecuencia de 0 a 14 años. Los tumores cerebrales ocupan el segundo puesto en frecuencia después de las leucemias, y de edades de 15 a 19 años ocupa el tercer puesto. Entonces, realmente es un cáncer muy importante en la edad pediátrica. Esta es nuestra incidencia aquí en la unidad. Los tumores del sistema nervioso central en este momento están ocupando el cuarto lugar en incidencia, aproximadamente el 7%. Sabemos que este es un subregistro porque no todos los pacientes llegan a la unidad. En cuanto a su clasificación, pues como les mencioné, es un tema bien extenso, bastantes patologías, pero nos vamos a enfocar un poquito en algunas que son más frecuentes. Dentro de estas, las más frecuentes, los astrocitomas pilocíticos, que se encuentran dentro de los gliomas de bajo grado, los ependimomas y dentro de los tumores embrionarios, el meduloblastoma, que es el más frecuente en la edad pediátrica. Esto es también una tablita, solo para enfocarles también cuáles son los tumores más frecuentes. Entonces, aquí los espacios más importantes están ocupados por los gliomas de bajo grado y los astrocitomas cerebelares. Y en esta otra tabla que está acá, se puede ver también que los astrocitomas, seguidos de los meduloblastomas y ependimomas, son de los tumores que más frecuentemente observamos en pediatría. En esta imagen es para que ustedes vean qué tipo de tumores podemos encontrar según la localización en sistema nervioso central. La mayoría de tumores en pediatrías, a diferencia de adultos, se localizan en fosa posterior. Entonces, allí los más importantes van a ser los gliomas del tallo, meduloblastomas, los ependimomas y los astrocitomas cerebelares. Entonces, si hablamos que ahí van a estar los más frecuentes, estamos hablando que en esa localización se van a estar presentando el 30-55% de los tumores. Entonces, eso significa que las manifestaciones clínicas de la mayoría de los pacientes pediátricos se deben a esta localización. Las causas de los tumores cerebrales, realmente, como muchos otros tumores, otros muchos cánceres, no se sabe con exactitud en algunas ocasiones. Se han relacionado a algunas alergias, uso de vitaminas, algunas drogas, exposición a fumar o alcohol, especialmente durante el embarazo, pero sí hay algunas causas bien establecidas, como la irradiación y la herencia de algunos síndromes. Estos son algunos de los síndromes que predisponen a una incidencia más alta de tumores del sistema nervioso central. Dentro de esos, de los más importantes son las neurofibromatosis, tanto tipo 1 y tipo 2, esclerosis tuberosa y síndrome de Li-Fraumeni. Estos son los que más frecuentemente vemos nosotros en la práctica. Entonces, si uno tiene alguno de estos pacientes, es importante el seguimiento y la vigilancia, no tanto para prevenir, como había mencionado el doctor Antillón, sino para detectar tempranamente. ¿Qué síntomas y signos vamos a ver en los pacientes con tumores cerebrales? Como ya mencionamos mucho, depende de la localización. Entonces, algunos de estos van a ser, por ejemplo, especialmente cuando la localización es a nivel del cerebro medio, cambios de peso, falla del crecimiento, anormalidades endocrinológicas, cambios en la personalidad, en el desempeño escolar y muy raras veces convulsiones. En los infantes también podemos ver tumores cerebrales en niños menores de un año. Ellos a veces es un poquito difícil
confundir los síntomas a veces con algunas otras patologías como meningitis o algún otro tipo de infección, pero ellos pueden presentar irritabilidad, tendencia al sueño, regresión en logros adquiridos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el paciente ya gateaba, deja de gatear, si ya se sentaba solo, deja de sentarse, o si ya sostenía la cabeza, deja de sostenerla. Recordemos que muchos de estos, en estas edades, los pacientes aún no han cerrado la fontanela, entonces estos pacientes, por el crecimiento de una masa dentro del cerebro o por hidrocefalia, ellos pueden presentar macrocefalia o abombamiento de las fontanelas. También pueden presentar nistagmos, estrabismos. Esta es una gráfica, unas imágenes en donde nos hacen un resumen de los síntomas que podemos ver dependiendo de la localización de los tumores. Ya vimos que los más frecuentes son en fosa posterior, entonces muchos de los síntomas que vamos a ver allí van a ser porque se obstruye el cuarto ventrículo, esto causa hidrocefalia, entonces vamos a tener muchas veces estos síntomas de hipertensión endocrinana secundario, no solamente al crecimiento del tumor, pero también asociado a la hidrocefalia. Vamos a tener náuseas, vómitos, cefalea, estos son de los más frecuentes. Ustedes ven que 75% náuseas y vómitos, cefalea 67%, papiledema, van a tener también pacientes, letargia ya cuando son casos muy avanzados. A veces alteración de la marcha o alteración de los movimientos oculares y en algunos casos pérdida de la visión. Entonces, dependiendo de la localización, aquí podemos ver todos los síntomas que pueden relacionarse a los tumores del sistema nervioso central. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues es primero es importante sospechar el tumor. Es importante en estos pacientes que tienen cefalea sin ninguna justificación. En niños es muy raro realmente encontrar enfermedades degenerativas, migrañas, que justifiquen una cefalea persistente. Entonces, vómitos, estar asociado a vómitos, todo esto nos puede hacer sospechar que este paciente puede estar cursando con un tumor cerebral si es algo que es persistente. Recuérdense, a veces vómitos en la mañana, al despertar, eso llamaría mucho la atención. Pacientes que empiezan con alteración de la visión, que dejan de ver. Y obviamente cuando ya presentan otros síntomas neurológicos como parálisis o dificultad para agarrar objetos, dificultad en la marcha, ataxia, entonces todo esto nos puede hacer sospechar en un tumor cerebral. Entonces la historia obviamente es bien importante, cuánto tiempo duran los síntomas, esto nos ayuda también a asociarnos a un probable diagnóstico. Los síntomas que llevan mucho tiempo de aparecer, que van apareciendo progresivamente a través de mucho tiempo, a veces incluso de meses, nos hace pensar en un tumor de bajo grado. Pero los síntomas que aparecen a veces en 3, 2 o 1 mes nos hace pensar en que este es un tumor mucho más agresivo. La historia familiar, como ya mencionamos, si hay historia familiar de alguno de los síndromes familiares que se puedan heredar, también es importante. Y estigmas, ya mencionamos, ¿verdad? Por ejemplo, la NF1, si el paciente tiene manchas café con leche o tiene nódulos subcutáneos, entonces también nos ayuda un poquito a orientar el diagnóstico. Otra cosa que también nos puede ayudar mucho es la fundoscopía. En pediatría es un poco difícil hacerla, pero es algo que hay que intentar hacer. Ahí vamos a ver un poquito adelante las imágenes. Y pues cuando ya tenemos una sospecha de un tumor cerebral, entonces el diagnóstico lo tenemos que hacer con imágenes, no tenemos otra forma de hacer diagnóstico. Las imágenes, pues hay que hacer una resonancia, estas son las imágenes que se prefieren para
se hacen tanto cerebral y más o menos de médula espinal, dependiendo del tumor que nosotros pensemos que el paciente tiene, o si ya tenemos un diagnóstico patológico, pues así es como decidimos si se hace también una resonancia de médula espinal. Y parte del diagnóstico y estadificación de los pacientes también es hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo, que a quién se lo vamos a hacer también depende del diagnóstico. Esto es pues un fondo de ojo normal en donde se ven los vasos sanguíneos bien brillantes, se ve bien la mácula, y este es un paciente que tiene papiledema, un paciente que probablemente ha tenido hidrocefalia por mucho tiempo. Entonces estos ya vemos los vasos distorsionados, grandes, enjurgitados. Y este es un paciente que probablemente lleva compresión de algún tracto de los nervios ópticos dentro del cerebro y esto probablemente ya duró mucho tiempo y lo llevó a que este paciente tenga una atrofia óptica. Y muchos de estos pacientes pues incluso llegan a perder la visión. Y estas son las imágenes, son imágenes de resonancia. Se prefieren mucho la resonancia porque nos delimitan muy bien todos los tejidos. Y estas son tres imágenes que uno las ve y realmente uno puede sospechar, ¿verdad?, de qué tipo de diagnóstico tiene. Todas son masas en fosa posterior, pero como ven, los diagnósticos son totalmente diferentes. Entonces, las imágenes ayudan muchísimo y nos ayudan a sospechar en muchos casos un diagnóstico, pero finalmente, la patología nos va a dar el resultado final de qué tipo de tumor tiene este paciente. Entonces, estos son tres tumores totalmente diferentes. El primero es un papiloma de plexos coroideos. No es muy frecuente, se considera benigno. Si se logra resecar ese tumor, pues ese sería el único tratamiento del paciente. El siguiente es un meduloblastoma, que como ya mencionamos, es un tumor que es el tumor maligno más frecuente en niños y este paciente sí va a necesitar un tratamiento bastante agresivo para este tumor, que incluye no solo cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y el tercero es un astrocitoma pilocítico juvenil, que se considera un tumor benigno. Si se logra resecar completamente, usualmente este es el único tratamiento que el paciente necesitaría para curarse. Y la neurocirugía obviamente es parte esencial del tratamiento y para hacer diagnóstico en los tumores cerebrales. Los neurocirujanos no solamente nos ayudan a hacer diagnósticos, a veces por biopsia o por una resección total del tumor, pero también hacer otros tipos de procedimientos, como por ejemplo la colocación de algunas... por ejemplo, las derivaciones externas o las válvulas de derivación de ventrículos peritoneales o colocación de los reservorios de Ommaya. Hay algunas excepciones en que en algunos casos, en algunos tipos de tumores, podemos evitar hacer una cirugía. Y en estos tipos de tumores nos ayudamos muchas veces para hacer el diagnóstico con las imágenes o con marcadores tumorales. Vamos a tratar de hacer así un resumen un poquito rápido de los tipos de tumores más frecuentes que vemos en pediatría. Dentro de esto ya mencionamos el astrocitoma pilocítico, representa aproximadamente el 25% de los casos de tumores cerebrales pediátricos. El diagnóstico lo hacemos con una resonancia cerebral. Esto muchas veces nos ayuda a nosotros a hacer el diagnóstico. En algunos casos no necesitamos patología. Más o menos médula espinal, esta la hacemos solamente si el paciente tiene síntomas de compresión medular. El pronóstico es muy bueno. Entonces, como mencionaba el doctor Antillón, la sospecha y la identificación temprana nos va a ayudar a que este paciente tenga menos complicaciones por su tumor
y que pues el paciente pueda salir adelante de esta enfermedad, que tenga una, que pueda ser posible una resección en tumores que no sean tan voluminosos y que la calidad de vida de este paciente también sea mejor si lo detectamos tempranamente. Entonces, estos pacientes, si uno logra quitar completamente el tumor, la sobrevida a 5 años es arriba del 90%. En algunos pacientes, y vamos a ver algunas imágenes ahí, desafortunadamente no se puede hacer una resección completa, a veces por el tamaño de tumor, pero muchas veces más es por la localización. Y esto nos vemos especialmente cuando son tumores de las vías ópticas y los tumores de la línea media, en que a veces la resección completa no es posible. Entonces, muchas veces estos se vuelven como enfermedades crónicas porque sí tenemos otras opciones para tratarlos, y lo que uno a veces prefiere o por lo menos por lo que está vigilante es de que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida y que no le demos mucha toxicidad por los diferentes tratamientos que les vamos a ofrecer. Entonces, en general, el tratamiento así, como bien resumido, pues depende obviamente de la localización. Hay tumores, como ya mencionamos, de la línea media que no vamos a poder resecar, pero los tumores de la fosa posterior usualmente sí se pueden quitar. Entonces, depende. Si se puede quitar completamente, ese sería el único tratamiento. Si no se puede resecar, pues entonces hay otras opciones. Se puede hacer una resección parcial o de bulky, quimioterapia y/o radioterapia. Entonces, es bien importante tratar de discutir estos pacientes en conjunto para tratar de determinar la mejor vía de tratamiento y la mejor opción para este paciente para disminuir todos los efectos tóxicos del tratamiento que le vamos a dar. Porque estos pacientes pueden vivir muchísimos años y queremos que todo el tiempo y todo el tiempo que estos pacientes estén sobreviviendo a esta enfermedad tengan la mejor calidad de vida. Estas son algunas imágenes de las diferentes formas en que pueden aparecer los gliomas de bajo grado. Entonces, este es un astrocitoma pilocítico en donde vemos que tiene una porción sólida y una porción quística. Igual vemos en esta otra imagen de abajo. Es como la imagen característica de los astrocitomas pilocíticos. Tienen una porción sólida y una porción quística. Este es un glioma óptico muy característico. Muchas veces estos pacientes no tenemos que llevarlos a biopsia. Solo con las imágenes podemos hacer el diagnóstico. Es una imagen de un tumor que capta muy bien el medio de contraste y obviamente está ocupando todo el nervio óptico. Y en la última imagen de abajo es un paciente que también es un glioma de las vías ópticas, probablemente un astrocitoma pilocítico con una porción sólida bien grande y una porción quística. El problema de este tumor es que está en la línea media. Y este es un buen ejemplo de tumores que a veces se detectan muy tardíamente. Como es un tumor de la línea media, este tipo de tumores, como mencionamos anteriormente, tiene síntomas que inicialmente no se asocian a problemas neurológicos. Esta paciente es una paciente que se presentó primero como una desnutrición persistente, una paciente que a pesar de que comía suficiente no aumentaba de peso. Esto se llama síndrome diencefálico. Hay hiperfagia, pero los pacientes no prosperan, no suben de peso, se quedan pequeñas de tamaño. Hay la bionutrición, la bioendocrinología en múltiples veces, y ella empezó con estos síntomas cuando tenía 1 año. Y finalmente, pues siguió avanzando. Realmente nunca nadie sospechó que ella pudiera tener un tumor del sistema nervioso central, hasta que finalmente empezó a tener problemas para agarrar objetos. Ya empezó a tener parálisis de uno de su brazo y de su pierna del lado derecho. Entonces, hasta entonces empezaron a sospechar que podía tener algo en sistema nervioso central. Hicieron una resonancia y pues estas son las imágenes que se obtuvieron. Como ven, un tumor bastante grande. Entonces, hasta ante esta situación no se pudo quitar, se le dio tratamiento con quimioterapia y es una paciente que seguimos viendo. El tumor no ha desaparecido, es una enfermedad crónica que vamos a seguir tratando hasta que podamos ver si este tumor se
se queda estable, ya no sigue creciendo y ya no le sigue dando síntomas a la paciente. Bueno, después vamos a hablar de del segundo tumor más frecuente en niños. Este es un tumor maligno. El meduloblastoma representa el 20% de los casos de tumores cerebrales en niños. El diagnóstico en estos pacientes sí es necesario hacer unas resonancias del cerebro y de médula espinal. Estos tumores sí tienen tendencia a hacer metástasis, incluso hasta alrededor de un 30% de los pacientes tienen metástasis el diagnóstico. Entonces sí es importante hacer toda esta estadificación con líquido y con resonancia de médula espinal. En ocasiones pueden tener dolor óseo asociado y ahí sí tiene uno que sospechar que puedan tener metástasis a hueso incluso, y ahí estaría indicado hacerle un scan óseo. El pronóstico depende mucho de la experiencia y la posibilidad de hacer unas resecciones completas o casi completas. En estos pacientes se dividen en dos riesgos. El riesgo estándar, usualmente son pacientes a quienes se les ha podido quitar todo el tumor y quienes no tienen metástasis. Estos tienen una sobrevida de 80-85% a 5 años, y los de alto riesgo son aquellos pacientes en quienes el tumor no se logró quitar completamente y o que tienen metástasis en médula espinal o el líquido cefalorraquídeo demuestra que tiene células malignas. En estos pacientes la sobrevida es alrededor de 20-70%. Y estas sobrevidas son de países en desarrollo. El tratamiento es un poquito más completo y complicado si lleva las tres modalidades de tratamiento, que son cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y esto lo usamos usualmente en pacientes mayores de 4 a 6 años. Pacientes menores de esta edad pues tienen protocolos diferentes, porque en estos pacientes no se puede usar la radioterapia. Esta es una imagen, este es un tumor del cerebelo. Se localiza en el cerebelo. Lo más frecuente es que veamos esta imagen, que se localiza en el vérmix, pero se puede localizar en cualquiera de los lóbulos cerebrales. Y en relación a cáncer, ¿verdad? Hay muchos estudios, como en leucemias, pues se está avanzando mucho en biología molecular, y antes se clasificaban solo por histología, pero actualmente ya no es suficiente solo clasificarlos con histología. La histología era clásica, desmoplásica o de células grandes. Entonces ahorita ya hay 4 subgrupos moleculares, incluso en los últimos estudios cada subgrupo molecular tiene 3 clasificaciones diferentes. Entonces en realidad ya hay 12 subgrupos diferentes. El tratamiento actualmente no ha variado significativamente, pero probablemente más adelante sí va a ir cambiando, dirigiéndose un poquito más a todos estos nuevos hallazgos genéticos y moleculares. Enseguida vamos a hablar de ependimoma. Representa aproximadamente el 10% de los casos. Este, al igual que el meduloblastoma, también tiene tendencia a hacer metástasis, aunque más bajo. Usualmente estamos viendo de un 3 a 10% de metástasis al diagnóstico, pero igualmente hay que hacer resonancia de médula espinal y análisis de líquido cefalorraquídeo. El pronóstico, desafortunadamente, en este tipo de tumor sí depende mucho de la resección del tumor. Entonces, ustedes ven que la sobrevida va más o menos de un 20 a 60% a 5 años, y depende mucho, como mencioné, de la experiencia y de la posibilidad de que se pueda hacer una resección completa. En realidad, estos tumores, si no se quita completamente o casi completamente, el tumor tiene hasta más de 70% de probabilidades de que vuelva a crecer. Hasta el momento, pues el tratamiento es especialmente cirugía y radioterapia. No se ha encontrado todavía algunos regímenes quimioterapéuticos que mejoren la sobrevida. Sí ayudan a veces a que hay esquemas de quimioterapia que ayudan a que se pueda reducir el tamaño de tumor y tratar de hacer una cirugía para tratar de quitarlo completamente. Y este es otro tumor de fosa posterior. Ya habíamos visto que en esa, ahí es donde se localizan. Si ustedes ven, este tumor está muy pegadito al tronco.
Entonces, por eso es que es a veces muy difícil hacer una resección completa cuando están los tumores en esta localización. Cuando uno ve los diferentes tipos de tumores, dependiendo de la localización, los que están supratentoriales a veces son, tienen mejor sobrevida que los que están en fosa posterior, y muchas veces se debe a que los que están aquí tan pegaditos al tronco es bien difícil hacer una resección completa. Este es otro paciente con un ependimoma supratentorial que tenía solo una resección parcial, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que con una resección parcial es bien, bien difícil hacer pensar en que este niño se vaya a curar. Algo que llama la atención mucho de estos tumores y que nos ayuda a orientar nuestro diagnóstico a que este es un tumor maligno y agresivo es lo que vemos que tiene muchas áreas de necrosis, que son estas áreas obscuritas, y el edema, que es toda esta área clarita que vemos aquí alrededor, que rodea toda la lesión, y la vemos aquí también. Usualmente, cuando uno ve un edema tan importante, esto se asocia a tumores agresivos, a tumores de alto grado. Y como este tumor está afectando la corteza cerebral, es supratentorial, muchos de estos pacientes pueden presentarse con convulsiones. Y solo para que vean también, en ependimoma, antes también solo los clasificábamos por histopatología, como subependimomas, ependimomas mixopapilares o ependimomas anaplásicos. Pero eso ya se está quedando atrás. Ahora hay, son 9 subgrupos y se clasifican dependiendo de la localización, si son de médula espinal, porque estos pueden aparecer en médula espinal, si son de fosa posterior o si son supratentoriales. Con sus características genéticas y características moleculares y obviamente características epidemiológicas, en donde algunos son más frecuentes en niños pequeños, otros son de niños grandes, algunos más frecuentes en niñas y otros en niños, y finalmente muchos de estas características finalmente van a impactar el pronóstico de los pacientes. Otro tumor que lo vemos casi exclusivamente en niños, no se ve en general en adultos, son los gliomas del tallo. Estos representan un 10 a 20% de los tumores cerebrales. El diagnóstico se hace en nuestro medio solamente con una resonancia cerebral. Por la localización es bien difícil incluso hasta hacer una biopsia. Están en el tronco y el solo hecho de hacer una biopsia puede causar mucha morbilidad al paciente y realmente no cambiar su pronóstico ni cambiar su tratamiento. Entonces, esto es uno de los tumores en que usualmente no recomendamos una cirugía. Desafortunadamente, es un tumor que tiene muy mal pronóstico. La mayoría de los pacientes fallecen a los 2 años. El tratamiento es al momento solamente radioterapia. Es el tratamiento estándar en todas partes del mundo. Pues están haciendo estudios. Muchas de las razones por las que se cree que no se ha encontrado un mejor tratamiento es porque por la localización no se tenía siempre un espécimen para estudio, pero ahorita en países en desarrollo se está la tendencia de hacer biopsias cuando es factible para hacer estudios y tratar de encontrar un mejor tratamiento que mejore la sobrevida de estos pacientes. Estas son algunas de las imágenes características. Entonces, ustedes ven que este tumor está ocupando todo el tronco. No podemos ver ahí qué es el tronco y qué es el tumor. Es un tumor difuso que ocupa toda esa área. Aquí también lo vemos. Está ocupando todo el tallo cerebral. Esta es la arteria basilar, es algo característico que esté dentro del tumor. Entonces, nosotros en este tipo de tumor, y es algo pues, importante que cuando uno se encuentra con este tumor y lo estamos viendo con un neurocirujano, pues a veces ellos quieren entrar y hacer una biopsia. En nuestro medio no está justificado hacer una biopsia, solo con esto podemos hacer un diagnóstico. Y no está justificado porque nosotros con una biopsia aquí en Guatemala, en nuestro medio, no podemos hacer estudios genéticos, moleculares de ningún tipo. Entonces, no vamos a cambiar el tratamiento y solo podemos causar más morbilidad en estos pacientes. Y
A continuación, vamos a hablar de los tumores de células germinales. Realmente estos no son muy frecuentes. No se sabe con exactitud la frecuencia en nuestros países, en Latinoamérica o aquí en Guatemala. No tenemos estudios que nos digan exactamente cuál es la incidencia, pero en los países en desarrollo, en América del Norte, la incidencia es bastante bajita, alrededor de 1%. La incidencia sí puede ser más alta en algunas regiones de Asia, como China, Japón, sí tienen incidencias hasta de 7%. Entonces, nosotros estamos pendientes de determinar bien. Hemos hecho algunos estudios, pero son locales en la unidad, en donde la incidencia es bien bajita, alrededor de 3%. Para el diagnóstico de estos pacientes, ¿podemos o no podemos hacer biopsia? ¿Verdad? En algunos pacientes podemos hacer el diagnóstico solo con marcadores tumorales, como se menciona aquí abajo. Sí es necesario hacer una resonancia de cerebro y de médula espinal. También es importante hacer un estudio de líquido. Y como mencioné, por eso es tan importante tratar de discutir cada paciente cuando uno detecta un tumor cerebral, porque en algunos de estos pacientes hemos evitado incluso que vayan a cirugía. Si nosotros les hacemos marcadores tumorales, estos nos pueden orientar al diagnóstico y evitar que vaya a hacerse una biopsia. Estos pacientes, los tumores germinales realmente son una familia de tumores con diferentes histologías. Los pacientes que tienen, los que llamamos germinomas puros, tienen un pronóstico muy, muy bueno de más del 80% a 5 años. Y los pacientes que no tienen un germinoma puro, el pronóstico sí es más bajito y puede variar de 30 a 50% a 5 años, aunque esto ha ido mejorando con estrategias un poquito más agresivas, tanto en quimioterapia como en cirugía. Y el tratamiento estándar depende, ¿verdad? Mucho, más o menos cirugía. Si tenemos diagnósticos con marcadores, puede ser que evitemos la cirugía, pero sí siempre llevan quimioterapia y radioterapia. Estas son algunas imágenes de algunos de los tumores germinales y la forma en que se pueden presentar. ¿Dónde es donde los vemos usualmente? Los vemos en la región de la hipófisis o supracelares. Este es un paciente que vimos en la unidad en donde tiene un tumor supracelar. Y este paciente tiene una beta HCG elevada y esto nos orienta a que este sea un germinoma puro. Y este es otro paciente que tiene un tumor en la pineal, que son las regiones más frecuentes donde vamos a encontrar estos tumores. Ninguno de estos pacientes fue a cirugía. Este paciente tiene una alfa feto elevada y esto nos orienta a que sea un tumor germinal no germinomatoso. Entonces, ninguno de estos pacientes fue inicialmente a cirugía, sino que solo por la presencia de los marcadores los hemos tratado. Por eso, siempre la importancia de discutir los pacientes cuando uno ya los detecta, pues idealmente con un equipo de neurocirugía, oncología, para determinar cuál es el mejor abordaje para los pacientes. Solo teníamos unas preguntas en relación precisamente a tumores del sistema nervioso. Nos pregunta Elizabeth Centeno a qué se debe que hay algunos tumores que pueden desarrollar, que tienen más velocidad en el crecimiento. Entonces, no sé si puede contestarnos esta pregunta. Sí, se debe al grado del tumor. Hay diferentes grados de tumores. Los tumores de bajo grado son grado 1 o 2 y los tumores de alto grado son grado 3 y 4. Entonces, los tumores de alto grado, el 3 y 4, son tumores mucho más agresivos que crecen rápidamente y tienen mucha tendencia a hacer metástasis. Entonces, el grado de proliferación de las células de estos tumores es muy alto y por eso pueden crecer tan rápidamente. Muchas gracias, doctora. Y pregunta Pablo Flores para el doctor Antillón, ¿qué tan alto es el porcentaje de niños con síndrome de Down que desarrollan algún tipo de leucemia? ¿Y si se debe hacer algún tipo de screening en estos pacientes? La verdad que los pacientes con trisomía 21 tienen una tendencia a padecer tanto leucemias linfoblásticas agudas como mieloides. No es muy común, pero sí lo vemos. Entonces, es el médico general, el pediatra, que tiene que ir dándole seguimiento a esos pacientes, como todo niño
en seguimiento pediátrico y cuando exista la menor duda, entonces hay que hacer hemograma y si es necesario un aspirado medular y frote periférico. Gracias, doctor. Y preguntan también a la doctora Girón en relación a los niños menores de 4 a 6 años. Laura Irías pregunta si ellos tienen menor sobrevida cuando tienen un medulloblastoma debido a que no se les puede dar la radioterapia. Sí, ellos tienen en general una sobrevida más baja. No se cree, pues sí se asocia que no se le pueda dar radioterapia, pero se cree que ellos tienen una biología molecular diferente. Hay algunos estudios en pacientes que sí se les dio radioterapia, antes se les daba radioterapia, aún así la sobrevida sigue siendo más baja que en los pacientes edad más grande. Entonces, no es solamente, sí se asocia a eso, pero también se cree que también la biología molecular de estos tumores es diferente. Incluso ellos tienen un subgrupo molecular que es más agresivo. Gracias, doctora. Y en relación a factores de riesgo, ¿hay algún factor de riesgo que se haya asociado al desarrollo de tumores del sistema nervioso central? Los que mencionamos antes, no se ha detectado como factores de riesgo, como por ejemplo se mencionó celulares o el uso, yo qué sé, de algunos medicamentos. Eso no se ha determinado bien, no hay estudios que lo hayan comprobado. Lo que sí son factores de riesgo, por ejemplo, es el uso de radioterapia, eso sí está bien documentado, y la asociación a algunos síndromes hereditarios, como por ejemplo NF1, que está asociado a una incidencia más alta de gliomas de bajo grado, y el NF2, que está asociado a incidencias más altas de schwannomas. Esos son los factores más importantes. Gracias, pero parece que realmente nada que pueda prevenirse. Ya todo está dado. Usualmente no se pueden prevenir, solo detectar tempranamente es lo que se puede tratar de hacer. Gracias. Y con el doctor Antillón, una pregunta más. El doctor nos explicaba de que no debe de darse esteroides, prednisona, dexametasona hasta tener un diagnóstico certero. ¿Solo con tener el frote periférico ya podemos decir que hay un diagnóstico certero de leucemia con el frote periférico con blastos o necesitamos más estudios para completar el diagnóstico? Bueno, eso sería como un diagnóstico inicial, pero en las leucemias también hay subcategorías de leucemias y tipos de leucemias y el tratamiento varía. Entonces, si podemos evitar el uso de esteroides, a menos que sea una emergencia que no lo podamos evitar, es preferible evitar el uso de los esteroides hasta que se tengan buenas muestras para hacer una caracterización morfológica, para hacer citometría de flujo y para hacer estudios biomoleculares. Porque dentro del mundo de las leucemias linfoblásticas hay muchos subtipos y dentro de las mieloides también hay muchos subtipos y cada una tiene un pronóstico y un tratamiento diferente. Muchas gracias. Y como último mensaje, tanto del lado de las leucemias como del lado de los tumores del sistema nervioso central, ¿cuándo creen que es el mejor momento para referir a un niño al siguiente nivel de atención y que pueda ser diagnosticado? Si quieren, empezamos doctora Antillón y luego doctora Girón. Yo creo que es preferible equivocarse y mandar al paciente de forma temprana y ver si tiene o no tiene cáncer, porque si no tiene cáncer, pues qué buena noticia. Pero si tiene cáncer, lo estamos diagnosticando a tiempo, entonces el paciente tiene una mejor oportunidad. Igualmente pienso que si hay una sospecha muy alta, es mejor referir al paciente. Obviamente, usualmente estos pacientes de tumores del sistema nervioso central se diagnostican cuando uno ya tiene unas imágenes. Entonces, idealmente, en cuanto uno tenga esas imágenes, pues inmediatamente enviarlo a un hospital de especialidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por participar en nuestra UFM Talk y gracias a todos los asistentes por sus preguntas y por estar conectados con nosotros. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca,
el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.